Nunca se había ofrecido que llegue al 100%. Quien pretenda manifestar eso, definitivamente está faltando a la verdad. No hay ninguna declaración, ningún compromiso en ese sentido. El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, José Alberto González, aclaró este miércoles ante los miembros de ese organismo internacional que el órgano electoral plurinacional nunca ofreció que el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares llegue al 100% la noche de las elecciones generales celebradas el pasado domingo. El recuento oficial no ha finalizado. No tenemos aún los resultados oficiales de los comicios. Si bien la ley electoral le otorga al tribunal hasta 7 días para presentar los resultados oficiales finales de la elección, históricamente el tribunal ha tardado 72 horas, 3 días. Es decir, hoy estamos en ese tercer día. Hoy, cumpliendo la historia y dentro de lo que establece la norma, hoy podría conocerse de voz del propio tribunal los resultados finales oficiales de los comicios del 20. En su intervención en la sesión extraordinaria instalada en Washington para considerar la situación de Bolivia, González informó que el OEP implementó 2 mecanismos para el conteo de votos que funcionan de manera paralela. Uno denominado TREP y el segundo es el recuento oficial de los votos. Uno se denomina transmisión de resultados electorales preliminares, que es más conocido como TREP por su sigla. El segundo es el recuento oficial de los votos. El TREP, digamos, no es el recuento oficial. La noche de las elecciones, el TREP paralizó la transmisión del conteo de votos al 83.74%, con un porcentaje del 45% a favor del presidente Evo Morales y 38% para Carlos Mesa, es decir, una diferencia del 7% que obligaría a ambos a ir a una segunda vuelta. Ante esta situación, Carlos Mesa denunció que se pretende manipular el resultado, por lo que convocó a movilizaciones que derivaron en acciones violentas registradas en las 9 ciudades capitales del país, con el saldo de varios heridos y la quema de tribunales electorales departamentales, materiales, equipos y casas de campaña del Movimiento al Socialismo. Deseo denunciar ante ustedes los delitos y excesos que cometieron personas que rechazan los resultados que van emergiendo de las urnas y que en su condición de seguidores o militantes o simpatizantes de algunos partidos de la oposición han quemado instituciones públicas y oficinas donde funcionan los tribunales departamentales de Tarija, de Santa Cruz, de Chuquisaca, de Potosí y de Cobija. Han prendido fuego a las actas de cómputo donde constan los votos de los ciudadanos. Esperamos de nuestra organización un pronunciamiento sobre estos lamentables hechos que atentan contra la vida democrática. Además, la representante de México ante la organización, Luz Elena Baños, afirmó que la misión de observadores que ese organismo envió a Bolivia a acompañar las elecciones generales se alejó de los principios de objetividad y de no intervención en asuntos internos de los países al recomendar una segunda vuelta, sea cual sea el resultado final.